Ceiba sagrada, árbol de vida, ahí nacen los hombres de palabra, los de aquí, los de allá del cerro, costa y mar, los de montaña, llano y selva, los de otro lugar. Entre los ríos, los hombres verdaderos, siendo tú nuestra madre tierra. Cardazo de montañas fértiles, entre planicies, entre monumentales montañas, del majestuoso Nandalumí, agua bravía y torrente con briosa corriente, que recorre la inmensidad del cañón interminable hacia las llanuras de selvas tan lejanas, con ríos que van excavando profundas hondonadas en cañadas fértiles a su paso, siendo testigo y memorial al pie del suelo generoso, en donde nacieron aquellos que poblaron su regazo y valientes que dieron su vida al cerro del Tepetiapán. Mapastepec, Soconoslo, Acapetaba, Izhuatlán, Huehuetán, Mazatlán, Coyoacán y Ayotlán. Antiguamente Soconoslo, ocho pueblos de origen azteca, franja frontera de riqueza inmensa. Son los primeros asentamientos humanos del ayer, del Chiapas de hoy y siempre. Al pie de montaña, costa y mar, con aroma de viento a sal. Son caudalosos ríos que bajan desde las cordilleras, del camino al océano Pacífico, de montaña hacia la costa. Yo conozco. Bueno, jóvenes, con esta introducción y estas dos canciones, hay dos historias acá muy importantes. Hablemos de las culturas que hace poco vimos, que ustedes mismos presentaron, sus mismos compañeros. Hablemos de tres árboles. El árbol madre para los pueblos originarios es la ceiba. ¿Saben cuál es la ceiba? ¿Conocen la ceiba? Es la que tiene espinas, la que tiene espinas salientes, ¿no? Todo alrededor. Ese árbol es un árbol sagrado. Vamos a hablar de la raíz maya que observamos hace ratito. Los mayas conforman lenguas hermanas y razas hermanas que son como el tzotzil, el tzeltal, el chol, el toholabal, el canjobal y el cachiquel. Esos dos son migraciones de la guerra de 1980 que hubo en Guatemala, emigraron hacia Chiapas. Otra de las etnias originarias de Chiapas es el ahuateco, que pues ya casi está casi extinto. El mochó, que ya está por Motocintla, Siltepec, todos esos lados. Y el maya lacandón. Casi llegamos como nueve etnias primas, hermanas, mayenses. La lengua que nosotros pertenecemos aquí en Ocosocuautla es la lengua zoque, en la cual proviene de los antiguos olmecas. Posteriormente evolucionó al proto-olmeca, al mije de Oaxaca, el ayopa de Veracruz,
o Ayuc, el zoque de Tabasco y el zoque especialmente de Chiapas. Esa es la segunda gran ceiba cultural de Chiapas. Y tenemos otra que es la chiapaneca, en la cual esta es una migración de los otomanjes desde la península de Nicoya, Nicaragua, cerca de Costa Rica. Por ahí emigraron en el año 700 después de Cristo. Fueron subiendo buscando mejores tierras con abundante agua y llegaron pues a donde es el Chiapán y el Cerro del poblaron el Cerro del Tepechiapán y donde es actualmente Chiapa de Corzo, que en su nombre en chiapaneca es Soctón Nandalumí. Ese es el nombre en lengua chiapaneca, o le dicen los Soctones, que pues también son los mismos de su Chiapa. Son los mismos de Acala, de Villaflores, La Concordia, Jaltenango de La Paz. Toda esa región es la nación chiapaneca, que ese sería la tercer gran ceiba. Bueno, la segunda parte de la canción que canté, que se llama Choconostro, habla de otra población que estuvo en Chiapas, sobre todo en la zona costa. Y habló de los ocho pueblos que son Mapastepec, el Soconusco, Capetagua, Huixla, Huehuetán, Mazatán, y dos pueblos que ya no existen, que es Coyoacán y Ayotlán. Ayotlán ya estaba cerca de Tapachula, ¿no? Por esos lados. Vamos a iniciar ahora otra canción que habla de las raíces de Chiapas. Vamos a poner una pistita ahí que suena más, que nos va a hablar precisamente de a ver, ojalá suene. ¿Escucha? Soy Hashbini Tlacantum, hombre verdadero, que habita la selva extensa, hermano jaguar, de serpiente y fuego, lagarto y canoa, de la selva es, hermano jaguar, de serpiente y fuego, lagarto y canoa, de la selva es, de la selva es. De la selva es los Hashbinik Lacandones. Ahora vamos a hablar de los choles. También soy chol. Nuestra lengua es Obinigatel Celtal de los altos pinos, de cumbres frías, orando en las inmensas cuevas. Me dicen parezco Batsilvinik Otik, oriundo de las tierras centrales, altas y bajas de Chiapa. Odesuñipat, gente de habla hermosa, entre valles y montañas, del volcán y golfo, y los otros yo, tan mercantes como el Soconusco, airosos a zona costera, o bien soy hijo de aquel río grande, de aquel Suchiapa, llamado Chiapán. Gracias.
En 1524 ha llegado a esta región los conquistadores y evangelizadores, hijos del sol, formando provincias y asentamientos humanos, culturales. Son 6 regiones prehispánicas que conforman esta provincia. En los cuales, pues, los nahuas replegaron a los zoques hacia la depresión central de toda la franja de la zona costera por el control de esas rutas del comercio desde Silalcango, donde es esa parte de la Ciudad de México, hasta Yotlán, casi colindando con Tapachula. Más bien en los Chiapas naturales de Nicoya, se avecindan en Napiniaca, lo que es ahora Chiapa de Corzo, ese es otro nombre, sobre el margen del río Nandalumí, o también llamados Soctones, se apoderaron de Macatapaná, Cutilinocó, Nejundiló, dominando Soconusco y el Istmo, los grandes guerreros jamás subyugados por los aztecas. Vamos a continuar con una canción que es una forma musical que enseñaron los frailes franciscanos al momento de evangelizar a todos los naturales, los originales, los hombres verdaderos de toda esta región de México, Centroamérica y Sudamérica, que se llamó el canto cardenche. ¿Por qué canto cardenche? ¿Han escuchado ese nombre? ¿No? Ni idea, ¿no? El canto cardenche es una forma de canto coral. No se ejecuta ningún instrumento. Vamos a quitarnos eso. En el cual tiene diversos movimientos, diversos momentos, porque el cardenche es una espina de un nopal, de una especie de agave nopalero, en el cual cuando tú te espinas, la espina va ingresando y te da más dolor, y de esa misma manera debe de cantarse, siempre a capela, jamás con instrumentos musicales. Va de esta manera. Tierras de ayer y hoy, fundación de Chiapas. No se me duerman. 1528, don Diego de Mazariego llegó a Chiapas con la encomienda de fundar en la provincia un poblado en Soctonandalumí, para así de una vez frenar los rivales, ya vienen ya. Se le andaba adelantando el capitán Portocarrero Santiago Los Caballeros, ya fundó allá por Comitán San Cristóbal de los Llanos. El capitán Portocarrero Santiago Los Caballeros ya fundó allá por Comitán, pero no hay gran fundación. Todo es cuento ya de boca, todo es cuento ya de boca. Diego a Chiapas fundó. Más bravío el mazariego se sentó en bravo lugar. Este Chiapas es pueblo de indios, el calor es infernal. Se tomó la decisión de fundar otro lugar. En los altos y en los valles se debía de controlar el avance del rival. Se fundó Guaizacatlán, Chiapa de los españoles.
llamado Villarreal, se detuvo el avance, en total control está al rival, su avanzada y los indios muy guerrosos en la provincia de Chiapán. Muchas gracias. Como vimos con este canto cardense, nos habla acerca de la fundación de Diego de Mazariegos. Chiapas primeramente fue fundado por los españoles, por Luis Marín, creó en Chiapa de Corzo el primer pueblo llamado Chiapa de los Indios. Pero como dice la canción, Chiapa de Corzo se distingue porque es mucho calor y los españoles venían de zona fría. Así que no tardaron mucho, tal vez un año y unos meses, y dijeron, no, pues no, pues no aguantamos este calor infernal, así que subieron a fundar unos años después, allá donde es San Cristóbal ahora, Villarreal, ¿no? ¿Sí? Fundaron Chiapa de los Españoles, el segundo poblado fundado por los españoles. 1524 dicen algunos, pero realmente fue 1528. Bueno, vámonos con una canción que nos habla precisamente, y regresamos un poquito a la conquista de Chiapas. Es importante conocer este periodo de la conquista de Chiapas. Y nos habla de la primera intromisión, la primera entrada del Chiapas. Vayan escuchando, por favor. La primera intromisión a tierras del Chiapán pasó sin gloria por Pedro de Alvarado en 1524, por eso conozco ruta, costa comercial de los aztecas. Posterior a ello, Hernán Cortés comisionó al capitán Luis Marín por la resistencia que oponían los indios chiapas. En la primavera de 1524, año del Señor, entre grandes ciénegas y caudalosos ríos por el río Grijalva, iban de pueblo en pueblo en busca de paz estos españoles. Cuando llegaron a un lejano lugar que ahora le llaman Ixtapa, allí pernoctaron por la negra y oscura noche. Fueron invadidos en una sangrienta guerra que duró toda esa noche. Entre flechas, alabardas, arcabuces, espadas y cañones se enfrentaron cuando llegaron al Soctón Nandalumí. Medio millar de gentes al mando del capitán Luis Marín, tanto indígenas como españoles procedentes de Coatzacoalcos, entre ellos habían tlaxcaltecas, zoques y otros. Los nativos ofrecieron feroz resistencia en batallas a orillas del Río Grande. Más tarde lograron imponerse a más de 200,000 pobladores autóctonos, en su mayoría etnias subyugadas por los aztecas y especialmente los indios chiapa o soctones. En esa vasta región, allí murió mucha gente en ese tiempo. Los sobrevivientes que ahora están perdieron la libertad
la dignidad y la esperanza. Muchas gracias. Bueno, como acabamos de escuchar, la conquista fue muy dura, ¿no? Y gracias a esa conquista somos los que somos ahora. No tenemos que pelear ahora por los españoles. Ellos son otra gente. Nosotros somos producto de una mezcla de esa gente y de esta gente originaria. Somos nuevos pobladores después de esa conquista, que hubo sangre, hubo muerte, hubo violaciones, hubo de todo, pero pues 500 años han pasado del mestizaje y pues no tenemos nada que pelear. Somos afortunados de que tenemos raíces muy fuertes. Hay que buscar nuestra identidad. Bueno, vamos a hablar de una historia ahora que se llama Sublevaciones en Chiapas. Esta sublevación habla de cómo el indio es a veces muy abusado, ¿no? Como ustedes saben, la Virgen de Guadalupe para nosotros los católicos es un elemento tan importante en la fe, que lo mismo hizo un indígena tzotzil de allá de San Cristóbal, llamado Juan López, en el cual su hija María de la Candelaria López, pues le habló la Virgen de Santa Marta, y este indio Juan López, este tzotzil, para no ofender, ¿no? Este tzotzil pues talló una virgen a como pudo, y toda la gente de entre Chamula y Sinacantán llegaba a ese tronco hueco y ahí a adorar a esa virgen, a dejar copal, candelas, como actualmente, y flores, y sobre todo taquín, como dicen ahí arriba, que es dinero, ¿no? Así que, ¿qué creen? Que pues en ese tiempo, pues en 1709, imagínense, 1709, se enteró la Santísima Inquisición allá en San Cristóbal y los apresaron y les destruyeron todo ese árbol, esa virgen, y pues los indios quedaron muy enojados. Eso es de lo que habla esta historia, ¿no? Esto es lo que habla esta historia. Ojalá les guste, pongan atención y a ver qué sale, ¿vale? Me estaba yo yendo por otro lado, ¿eh? 1709, en el mes de abril, muy cerca de Chamula, la Virgen apareció. Dentro de un roble hueco se erigió su templo. Gente de otros pueblos vinieron a adorar. Una joven vidente, María de la Candelaria, fue la testigo fiel de su transfiguración. Pero Juan López ministraba las ofrendas con misa y gran sermón. María la advocación. Llegó noticia de frailes en Ciudad Real, de gran idolatría por indios investigar. Se llegó a la conclusión que fue un fraude. Se aprendieron esos dos y se dispuso a la Inquisición. Año y medio más tarde, el ermitaño Juan volvió a reincidir.
cerca del tronco erigió una ermita, con maderos y petates y altar para ofrendar. Pronto llegaron noticias, soldados lo aprendieron y puesto en la prisión. Soldados quemaron todo a su paso y derribaron templo de virgen, indio bravío, pese a de preservar. Va por Juan López, falso profeta, y la vidente, la Candelaria, prenden a ambos, se va la Inquisición. Sentencian a Juan por idólatra y profesar, con tormentos en la picota. Y la vidente de Candelaria se les ojuzga, dice verdad, salvo conducto quedó en libertad. Ahí está, jóvenes, esta historia de cómo el indígena siempre es muy inteligente, ¿no? Y se aprovecha hasta la fecha, ¿no? Vas a comprar tomate y te dan uno todo podrido, te lo llevas. La gran putía en tu casa que el tomate está podrido. Así es, siempre ojos de paga, ¿no? Bueno, vamos a terminar con una canción que habla de las anexiones de Chiapas. Como ustedes saben, pues acaba de suceder la votación, ¿no? Pues vámonos a 1821.